Now I'm a disciple. Ahora yo estoy en el camino de convertirme en un discípulo. I'm studying the Bible. Estoy estudiando la Biblia. I'm learning the word of God. Estoy aprendiendo de la palabra de Dios. I'm memorizing the word. Estoy comenzando a memorizar la palabra de Dios. Now what do I do? Ahora qué hago, pastor? Dígame. Get a ministry. Yo le voy a decir, join the core. Únase al núcleo y busque un ministerio de servicio en la iglesia. I learned to serve faithfully. Aprenda a servir fielmente en la iglesia. Jesus said, I came to be a servant. Jesús dijo, yo vine a servir. I didn't come to be served. Yo no vine a servir. I came to serve you. And so now I need to take a new step. Entonces, ¿qué más voy a hacer? Un paso más de compromiso. And I learned to give my testimony. Y aprendo a dar mi testimonio. This is the circle of the commission. Este es el círculo de los comisionados. And in this circle, I talk about Jesus. Y cuando estoy en ese círculo, salgo a hablar de Cristo. Where do I do that? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo hago? I go outside the church. Yo voy afuera de la iglesia. I say, come on. Y voy a la comunidad y les digo, vengan. Listen to the preaching. Escuchen la predicación. Believe in Jesus. Acepten a Cristo. Get baptized. Bautícense. Study the word. Estudien la palabra de Dios. Get a ministry. Participen en un ministerio. Learn your testimony. Aprendan a compartir su testimonio. Now what do I do? ¿Y ahora qué hago, pastor? Go outside the church. Vaya fuera de la iglesia a la comunidad. Come to Jesus. Y dígale, vengan a la iglesia. Believe in Jesus. Acepten a Cristo. Read your Bible. Aprendan a leer su Biblia. Get a ministry. Participen en un ministerio. Talk to someone else. Compartan su testimonio con alguien más. Bring them in. Tráigalos. Build them up. Edifíquelos. Train them for ministry. Entrénelos para el ministerio. Send them out. Y envíelos al mundo. Bring them in. Tráigalos. Build them up. Edifíquelos. Train them for ministry. Entrénelos. Send them out. Envíelos al mundo. Bring them in. Tráigalos. Build them up. Edifíquelos. Train them for ministry. Send them out. This is all we do. Eso es lo que hacemos nosotros, pastores. This is our life. Ese es nuestro estilo de vida. This is the life of the church. Esa es la vida de la iglesia. Five commandments. Cinco mandamientos. We must obey all five. Debemos de obedecer los cinco, no uno o dos. I must have a plan. Necesitamos tener un plan. I must learn to see people. Y tengo que aprender a ver a las personas desde una perspectiva diferente. And when I understand their needs, I bring them to Christ. Y cuando yo entiendo las necesidades de cada persona, los puedo ir acercando al corazón de strong. Dios. Y que se hagan fuertes. A church will always grow from the outside to the inside. Una iglesia siempre va a crecer de afuera hacia adentro. A church does not grow from the inside out. Una iglesia no crece de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. The growth of a church always starts in the community. Porque el crecimiento de la iglesia siempre comienza en la comunidad. I must go. Necesitamos salir. Preach. Predicar. Reach. Alcanzar. Bring them to church. Traerlos a la iglesia. And teach them. Y enseñarles. What it means to be a disciple. Lo que significa ser un verdadero discípulo. Okay, now. Ahora. Every church already has these circles. Les voy a demostrar que todas las iglesias ya tenemos estos cinco círculos. Pónganse a pensarlo. Isn't that true? Les voy a decir. Don't you already have these people in your church? Usted no tiene este tipo de personas en su iglesia, ahora se lo explico. These circles exist in every church. Lo que quiero decir es que estos círculos nos enseñan a ver a las personas, pero ya existen en su iglesia. You don't have to be purpose driven. No tiene que ser una iglesia con propósito. These circles are everywhere. Ya están ahí. Let's check that statement. Déjenme decirles, explicarles lo que estoy hablando. Do you have people in your community that need to know Jesus? ¿Acaso no hay personas en la comunidad que rodea su iglesia que necesitan escuchar de Cristo? ¿Verdad que sí? Es el círculo más grande. Yes. Sí. There are people all around us that need Jesus Christ. Hay personas alrededor de la iglesia que necesitan de Cristo. But let me ask you this question. Ahora déjenme preguntarle esto otro. Do you have people that come to church every week? ¿No hay personas que vienen a su iglesia con regularidad? They've been coming for a year. Tal vez han venido ya hasta por meses o un año. And you look at their life. Y usted ve la vida y su testimonio y se pregunta a veces. And you say, I wonder if they're really saved. No sé si realmente son salvos. Do you have those people in your church? ¿Tendrán algunas de esas personas? ¿Ah? Puede ser.
Yeah. A veces el testimonio habla más fuerte que las palabras. We have these people. Tenemos personas así. But let me ask you this question. Ahora déjenme preguntarles. Do you have people that come to your church? Hay personas que vienen a su iglesia. They're saved. Que ya son salvos, ya aceptaron a Cristo. They've been baptized. Ya han sido hasta bautizados. You know that they are a member of God's family. Usted sabe que ya son parte del cuerpo y la familia de Dios, ¿verdad que sí? Do you have people that are saved? ¿Hay personas salvas en su iglesia? Yes. Claro que sí. Aha. But let me ask another question. Ahora viene la otra pregunta. Ve, vamos viendo los diferentes círculos. Do you have people that come every week? Usted tiene personas que vienen fielmente cada fin de semana. They've been baptized, they are saved. Ya son salvas y han sido bautizadas. But you know. Pero usted sabe. They never read their Bible on Monday through Saturday. Que nunca abren su Biblia del lunes al sábado hasta que llegan el domingo y la abren porque usted se lo pide. Do you have these people? ¿Tiene gente así? Yes. Sí. They come to church. Vienen a la iglesia. But they never read their Bible. Pero nunca leen la Biblia. They are in the congregation. Están en la congregación. They are saved. Son salvos. They're members of the family. Son miembros de la familia, sí. But they're not in the committed. Pero no están todavía entre los comprometidos. They're not becoming mature. No están buscando la madurez. Okay, new question. Otra pregunta más. Don't you have people in your church that read their Bible? ¿Tiene personas en su iglesia que sí son fieles en la lectura de la palabra? They study the Bible. Estudian, son conocedores. It's all marked up inside. De hecho, sus Biblias están marcadas. But they have never had a ministry. Pero nunca han tenido un ministerio en la iglesia. Do you have these people? Así? Do you have those people? ¿Tiene esas personas que nunca sirven en la iglesia? These people drive me crazy. Esas personas a mí me vuelven loco. How can you read the Bible and not have a ministry? ¿Cómo es posible que usted pueda leer la Biblia y lo que la Biblia le manda hacer y usted no tenga un ministerio en la iglesia? It's nice to put marks in your Bible. Es importante marcar la Biblia. But it's more pero es más importante for the Bible to put a mark que la Biblia in your le ponga life. Una marca a su vida. What is the mark? ¿Cuál es esa marca? I must have a ministry. Debo tener un ministerio de servicio. Jesus porque Jesús vino a servir, no a ser servido. I want to be like Jesus. Y yo quiero ser como Cristo. So I have to have a ministry. Por tanto, yo necesito tener un ministerio de servicio en la iglesia. Okay. De acuerdo, hermanos. New question. Otra pregunta más. Don't you have people that have a ministry? Usted tiene personas también que sirven en la iglesia, que tienen ya un ministerio. They read their Bible every day. Y que leen la Biblia, son conocedores. They tithe. Que diezman y ofrendan. They've been baptized. Y han sido bautizados. They're very faithful. Que son muy fieles. But they never talk about Jesus. Pero nunca han salido de la iglesia a compartir de Cristo. ¿Tiene personas así usted en su iglesia? Yes. ¿Verdad que sí? ¿Se da cuenta que usted tiene todo tipo de personas y estos círculos están en su iglesia? They're in the core. Están aquí en el núcleo. But they're not in the commission. Pero no están entre los comprometidos, entre los comisionados. What is my job? Ahora, ¿cuál es mi tarea, mi trabajo como pastor y líder? I am a shepherd. Soy un pastor. I lead sheep. Yo guío ovejas. I must lead God's people step by step. Por tanto, debo de guiar a las ovejas paso a paso. We reach people, alcanzamos a las personas, and we grow them into mature disciples. Les ayudamos a crecer en madurez espiritual. How do we do this? ¿Cómo lo hacemos? I go to the community. Otra vez voy a la comunidad. I say, come to church. Y les digo, vengan a la iglesia. Listen to the gospel. Escuchen el evangelio. They come and they believe. Ellos vienen y un día el Señor los alcanza y entregan su vida. Then we begin to train them. Van a necesitar después de entrenamiento. They're baptized. Para ser bautizados. Soon they're reading their Bible. Y de pronto ellos ya están obedientemente leyendo su Biblia. They're becoming mature. Están comenzando su proceso de madurez. Then they have a ministry. Y después ya tienen un ministerio en la iglesia. And soon they're asking a question. Y después me hacen una pregunta. What more can I do? Ahora, pastor, ¿qué otra cosa yo debo hacer?
We teach them how to give their testimony. Les enseñamos cómo pueden ellos compartir su testimonio con otros. And we send them out into the world. Y los mandamos al mundo. And this process, y este proceso, it happens time and time and time again. Se vuelve continuo, circular. This is the starting point of the purpose-driven church. Este es el punto de partida para que usted sea una iglesia con propósito y con un plan bien claro. And this is where our model begins. Y es ahí donde nosotros podemos asistir. Why do we have this plan? ¿Por qué tenemos este plan? We are trying to say yes to Jesus Christ anytime He asks us. Porque queremos decirle sí a cada vez que el Señor, nuestro Padre y nuestro Rey nos pida hacer algo. We have a plan so that God will be glorified. Tenemos un plan para poder glorificar y honrar a Dios en todo lo que hagamos. Okay. ¿De acuerdo? Now, do you think we're ready now? We are ready. Okay. Tenemos aquí un momento y hay un anuncio importante. Now, when we come back, cuando regresemos, we're going to talk about the diamond. Vamos a hablar del diamante. And the diamond is our plan to grow people. Y el diamante es la manera como nosotros desarrollamos las personas. Más, gracias. Okay. Y el diamante es la manera como desarrollamos las personas. Okay. And so then we are going to give you all the steps of the plan. Entonces le vamos a dar todos los plazos del plan de desarrollo de las personas. Okay. ¿Está bien? Did you enjoy the morning so far? ¿Disfrutaron la mañana? Okay, here we go. Amen. Amen. Okay. All right. Go get a cup of coffee. Okay, no se muevan, por favor. Ellos no saben, pero la comida que está siendo preparada. Pongo sus palmas aquí. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz. Mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre. Levanta su voz y dígalo fuerte. Tú eres todo, oh. Eres grande y majestuoso, oh. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. De mi adoración eres el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor y por siempre te alabaré. Escuchar las voces cantando, tú eres todo.
eres